Hello, good evening everyone. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Cómo están? Very good. Good evening, Very Miss. Good evening. Excellent, excellent. Good evening, ¿Qué tal el fin Miss. De semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? It was good? Very good. Thank you. Descansaron. Hubo tráfico Very en Salvador. Nice. No salieron por ahí, no se encontraron con algún tráfico por San Salvador. ¿Sí? Eso siempre existe. Ah, cómo no. Sí, ahí no se quita esa maña. Más ahora con las leyes que dicen que han puesto, ¿verdad? Bueno, o sea, las leyes ya estaban. Con las multas más comprometedoras, ¿verdad? Pero yo, o sea, donde yo estoy, de hecho hay, el sábado fui a San Miguel. No vi a un solo motociclista con el chalequito este. Nadie. Y mucha gente girando en mucha gente haciendo pues lo que habitualmente se hace. En cambio, acá en Usulután, donde yo vivo, hay mucha gente con el chalequito, o sea, y aquí no hay mucho policía de tránsito, pero toda la gente anda así como bastante, bastante así con cuidadito, ¿verdad? Y ahí por lo menos ando mi extinguidor, mi conito, porque el carrito que yo ando es así, súper chiquitito. A veces, una vez me paró un policía solo para decirme, la paré porque su carrito es bien chiquito y quería preguntarle qué motor es. Y yo, 800, le dije. Es una cosita. Yo viajo de un municipio a otro. ¿Cómo? Motor de moto es. Sí, es motor 800, es una cosita súper chiquita. Yo viajo de un municipio a otro municipio todos los días a trabajar. Y a la semana me hace $16 ahorita que sacara la gasolina. Pongámosle que hace 3 Increíble. Galones. Sí, $16. Y es de un municipio a otro. O sea, yo viajo todos los días manejo 45 minutos ida, 45 minutos de regreso desde donde trabajo. Y a veces se sube, miren, ahí llevo 1, 2, 3, vamos 4, porque le doy raya a unos compañeros. Y pues no, ni un más peso no me gasta. Así que yo ese carrito, es de mi año, por cierto, tiene la misma edad que yo tengo, pero I love it, me encanta. Porque ya no hacen de esos motorcitos. Y lo que hacen son bien descartables, ¿verdad? Bueno, así es. De hablar de la gasolina, las multas, la economía y todas esas cosas, vamos a hablar de cosas bonitas. Let's talk about English, ¿ok? So, today I have a challenge for you. Les traigo reto de el tongue twister, que yo sé que lo van a decir perfectamente. It's gonna be perfect for you. Los próximos Eminems tengo aquí, pero no Eminems como los de los chocolatitos. Eminem del cantante, ok? The singer, the rapper. Tengo los próximos Eminems aquí. Y I know que lo van a hacer muy bien. Ya cuando le agarren el ritmo se van a dar cuenta. Van a decir, no, pero sí está súper fácil. Así como with the how, no.
Ice cream. Ustedes aprendieron el ice cream, ¿verdad? El ice cream es súper, súper easy, ¿ok? ¡Excelente! Ya tengo más camaritas encendidas. Good, I like it. Bien, ya no me siento solita, ya me siento acompañada. Esa soledad que se siente así bien fea, no, no me gusta. Me, I don't like that. Ok, and today we're going to also learn about modal verbs. Vamos a ir un poquito con los verbos modales, aquellos que modifican el verbo, pero son palabras aparte, ¿ok? So, to start with this class, I would like to start telling you que tienen que trabajar en la plataforma, porque ya estuve revisando notas y no todos tienen la primera semana. Ya se envió ese reporte y van personas con cero de nota. Eso no debería estar sucediendo. Pero también felicitar, I want to say congratulations to some students that are working right now in the week number two. Ya están trabajando en la semana número dos. Y de hecho, eso es donde deberíamos estar trabajando, ¿no? So good job there. Buen trabajo ahí. Excellent. So I'm going to go with the attendance now. I'm going to call roll. Así se dice pasar asistencia en inglés. Call roll. Call roll. Yes. I'm going to call roll in this moment. And today is Monday the 6th. Yes. Voy a empezar con clases presenciales. Anyways, Alex Gerardo Peña González. Present. Excelente. 1%. Alex, necesito que me vaya trabajando ahí en la plataforma, ¿ok? Anida Pali Villalobos Coreas. ¿No está? Cándida Luz Ortiz de Escalante. Internet de veras como que la trae con ustedes, porque el otro grupo no me le hizo esto. Vamos a ir a demandar a los del internet, perdón, le vamos a decir cómo así que solo. Ay, bueno, ¿dónde me había quedado? Cándida Luz Ortiz de Escalante, voy a apagar mi cámara, tal vez mejora. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present. Ok. Oh, ahí está Candy. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. ¿No está? José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Ay, me pidió permiso. Creo que él tiene una situación. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Yes, ¿estamos ahí? Ok, excelente. Déjenme ver si hago una cosita, a ver si se me arregla el internet. Bueno, let's see how it works. Veamos cómo nos va ahorita. Vemos que tenemos por acá, present, mis candidatas calantes, sí, ya le di present ahí. It's okay. Bueno, we're going to continue with today's class. Today, I have a challenge for you. Ya les dije que vamos a tener un reto el día de hoy.
pero también vamos a hablar un poquito sobre modal verbs, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre el verbo modal can and could. Can and could, se los voy a mostrar en un segundo. Solo voy a cambiar la fecha. Hoy es the 6th. And today, oh, esta clase la tengo desde November. Ahora es February. And today is Monday. Okay, let me show you. Okay, here we go. ¿Me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla, please? ¿Ya se puede ver? Can you see it? Yeah. Okay, excellent. Yes, teacher. So, we're going to talk about, hoy no es la conferencia 7, es la 8, de hecho, I think. But we're going to talk about how to use can and could. Son los primeros modals que vamos a ver. Después vamos a ver un poquito de may and might. Can and could, actually, significa básicamente lo mismo, poder. Pero can se utiliza para el presente, okay? The present, we use can for the present. Y para preguntar, algo de habilidad o también algo que sí se puede hacer, ¿verdad? Ahora tenemos could, que es una manera de decir can en el pasado, pero también significa podría, ¿ok? También significa podría. Y también es una forma como más amable de decir las cosas. Could. It's a nice way to say things. Por ejemplo, si yo digo, can you help me? Está correcto decir, can you help me? Pero se escucha mejor decir, could you help me, please? Es como más amable, más polite, right? It's a little bit more polite. Let's do examples here. Me van a disculpar que tengo un momento la cámara apagada, pero es por la señal. We're going to do some examples. I can help you today. Yo te puedo ayudar ahora. I can help you today. But if I say I could, la L no se dice, porque lo veíamos también en la conversation que teníamos. Could. I could, sin la L. I could help you tomorrow. Acá yo digo, te podría ayudar mañana, ¿ok? No es una posibilidad como tal, pero yo digo, podría, puede pasar. I could help you tomorrow. Could también les decía que se utiliza como el pasado de can. Como when I was little, I could ride a bike. Cuando estaba pequeño, podía andar en bicicleta. Could, yes. Pero acá lo vamos a utilizar como modal para hablar de posibilidades. Entonces quiero que primero se distinga esto, ¿verdad? Que I can help you today es te puedo ayudar ahora. Y I could help you tomorrow, te podría ayudar mañana. Podría, ¿ok? Now, to make it negative, para hacerlo negativo, simplemente vamos a utilizar can't and couldn't. I can't help you today. No te puedo ayudar ahora. No te puedo ayudar. I couldn't. Wait, no está la. I couldn't help you. Vamos a dejarlo hasta ahí, sin agregar el resto, ¿verdad? I couldn't help you. No te podría ayudar. Podría, el ia, ¿verdad? No te podría. No te puedo ayudar ahora. No te podría ayudar. Just like that. Así lo vamos a manejar. Ahora, para hacer preguntas, to make questions, ¿ok? We're going to use the modal verb. Siempre, siempre, y esto para que lo tengan en cuenta, siempre el verbo modal. Yo estoy haciendo ademán, ¿verdad? Como que no tuviera la cámara apagada, pero bueno, ese es el propósito. Para hacer preguntas, todos los verbos modales siempre van a aperturar la pregunta. Yet they always go at the beginning of the question, ¿ok? So I'm going to open the question with the modal verb. Y el modal verb, aquí lo podemos identificar, es esto. Yes, ok. Estamos hablando de can and could. Now let's go here. To make questions, could you help me? Please, ¿podrías ayudarme, por favor?
Can you help me? Can you help me? Ambos son formas correctas de expresar este tipo de preguntas. Decir could o decir can está correcto. Yes, it is correct. La diferencia, deme un segundo. Wait. La diferencia acá es que, deme un segundo, ¿verdad? Tengo un problema con los auriculares. Ok, les decía, podemos utilizar can and could y ambos son correctos, pero el could suena un poco más amable. Yes, es correcto decir can you help me, pero yo podría decir can you help me con mis amigos o con una persona tal vez de confianza, en un lenguaje no tanto informal porque también es informal, pero dentro de más confianza tal vez, ¿ok? Pero el could que tenemos ahí, es para hablarlo también de una manera más polite. Polite significa amable, ¿ok? So this is a polite way to say it. Could you help me, please? ¿Podrías ayudarme, por favor? Ramiro, dígame. Miss, una pregunta. ¿Y May? Yo había utilizado antes May, ahí coming, por ejemplo. Para yeah. decir, ¿pueden dar? Es lo mismo que can. Ya, yeah. May lo utilizaríamos más que todo para permisos. Para pedir permiso para hacer algo. Por ejemplo, yo les decía a mis estudiantes en presencial, eso es una pregunta muy válida y de hecho es el otro modal que vamos a ver. Les decía a mis alumnos en lo presencial, cuando vayan al baño no me digan can I go to the bathroom o can I go to the restroom. Porque en este caso me están hablando de una posibilidad. Y al hablarme de posibilidad, me dicen, ¿y puedo ir al baño? Yo le digo, pues no sé, ¿puede? ¿Aprendió? Porque es una posibilidad de algo que yo puedo, ¿verdad? Está en mi poder hacerlo. Pero el may I go to the restroom ya dice, me da permiso de ir al baño, ¿verdad? No puedo de poder como tal, sino que de un permiso, ¿sí? Gracias. Yes. Y lo vamos a ver. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de may and might, porque también es el otro. Ahorita nos vamos a enfocar bien en could and can. ¿Ok? So now. Ok. Gracias. Again, could sería podría, ¿verdad? Y se oye de una manera más polite. Les estoy diciendo esta palabra, pero para que la tengan, se escribe así, miren. Polite. Polite significa amable, de buenos modales, polite. You sound a little bit more polite when you say could. Remember that it's could sin la L, could. And also, it's a little bit more kind, como de amabilidad. I have a problem with my connection. Okay, Rafael, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Bueno, en resumidas cuentas, esta es posibilidad. I can help you today, puedo ayudarte ahora. Y esto es podría, okay? I could help you tomorrow, yo podría ayudarte mañana. Now, con esto al hacer preguntas, ambos son correctos, ambos son en contextos formales también, pero yo utilizaría este un poquito más con la persona de confianza y eso lo utilizaría también con una persona con quien quiera sonar un poco más respetuoso o respetuosa. De hecho, no sé si se los conté, I don't know if I told you this, but for example, in the United States, en los Estados Unidos, cuando usted va a ordenar de un menú, no le dice al mesero, can I have, puedo tener, puede traerme tal cosa. Can you bring me? No se dice eso porque suena un poco pesado. Sí es correcto, pero suena pesado. Entonces, es mejor decir, I would have, yo comeré o yo tendré tal cosa. También lo vamos a ver un poquito más adelante con el modal would, que es el que se utiliza para decir el ya en los verbos. Eso va a ser más adelante. Solo les estoy diciendo esto que decir, can I have? O I am going to have es como rudo, decir de una vez rude, así de esa manera. Por eso más adelante vamos a ver con el verbo modal would. Bien. Ahora, con estos examples que les he dado, we're going to work a little bit here. And I'm going to show you lo que está en el manual. What is in the manual? Si ya lo tienen, pues lo ven ahí. Lo mandaron al grupo, ahí lo pueden descargar también.
Okay, here we go. So in the last conversation we were practicing, we had to practice can and we had to practice could. You can see here, can, how can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Y eso es correcto decirlo de esa manera. Could you give me some information? ¿Podrías darme un poco de información? ¿Podrías darme algo de información? Yes, of course. Can you give me the information about the warranty? Si lo ven, ambos los están utilizando para lo mismo, para preguntar de posibilidad. Pero could cuando quiero sonar un poquito más amable. Yes. Could you repeat that, please? ¿Podrías repetir eso de nuevo? En lugar de decir, can you repeat that, please? Puedes repetir eso de nuevo. Ambos, repito, son correctos, pero más amabilidad en el could. Bueno, continúo acá. Let me continue. So here we have some examples. How to use can and could. Can, we use it, for example, I can give you my personal information. She can't, que esto es, diría yo, en lo que tenemos que tener más cuidado, que es en la pronunciación del can't, ¿verdad? Es it, al final. She can't pay for the washer right now. Can I have your credit card number? ¿Puedo tener su número de tarjeta de crédito? Con los numeritos de atrás, por favor, si me los pueden mandar. No hay problema, ahí al chat. Can you tell me how many items you need? ¿Podría decirme cuántos objetos o ítems necesita? You could try with another credit card. Podría intentar con otra tarjeta de crédito. They couldn't give you my billing address. Ellos no podrían darle mi dirección de email, ¿verdad? Del correo o de para enviar los recibos. Could you spell your last name? ¿Podría deletrear su último nombre o su apellido, ¿verdad? Could we check the details of my order? ¿Podríamos chequear los detalles de mi orden? Se fijan, va dentro de lo mismo, ¿sí? It's again the same, pero could va a ir con más polite. Now, complete the questions with can and could, then ask and write the answers. Ask a partner and write the answers. Okay. ¿Qué van a hacer ahorita? Me van a escribir dos preguntas con can y dos preguntas con could. ¿Qué van a hacer con can you o could you? No me van a usar otros sujetos, solo you. Y estas se las vamos a ir a preguntar a los compañeros en los breakout rooms. Así que me las mandan al chat. Cuatro preguntas, así como las que le acabo de decir. Como, can you help me tomorrow? Can you write a report? Could you spell your name, please? Examples like that. Solo vamos a ir a hacer pequeñas conversaciones con nuestros classmates basados en esto. ¿Ok? Solamente me van a mandar cuatro preguntas al chat. Esa es la actividad de este momento. ¿Se comprende? Do you get it? Yes. Excellent. I'm going to be waiting in the chat. Voy a estar esperando en el chat. Separately, no van a dar enter y enviar a cada rato, ¿verdad? Sino que todas together. Si están en compu, pueden dar shift y enter para separarlas, y si no, solo una pleca, like, I don't know, hashtag, whatever you can use, or a coma, to separate the sentences, or the questions, I mean.
two with could and two with can. Y enviamos por el chat. Sí, el chat aquí de Zoom, el privado. Ah, ok. Lo quiero en el chat solo para revisar si hay algún problema gramatical que pueda corregir, ¿ok? Miguel, solo en la number three yo pondría, can you take me to the town? To the town. Creo que Johnny y tuvimos un problema de error de dedo, I think. Bring me the laptop to my office. Can you bring, hasta ahí, el mí lo elimino. Can you bring the laptop to my office? Could you show me your email account? Email account. Okay. Can you help me wash tomorrow? Okay. Can you drive the new car? Will you come to my office tomorrow? Will you give me a piece of cake? Yeah, that's good, Jose Alfredo. I don't know who's going to help you wash, but okay. Can you drive a car? Could you bring me the cup, please? Can you pay for the dinner today? Will you pick up the kids at the school? Sería yo, sería. Pero todo lo demás correcto. Can you pick up the kids at school? But all the rest is correct. Okay, I'm still waiting. Ay, me faltan los signos. Your first name, could you change my chair? Okay, solo sería your first name. Ahí lo que le añadiría. Okay, Janice. Can I eat sushi? Yes, I can. I want to. ¿Dónde, cuándo y por qué? Could you, no importa el por qué, vamos a comer sushi. Could you bring me an ice cream? Yeah. Can I know what time it is? And could, me faltó ahí, me faltó una, Sandra. Can you help me?
could you give me a piece, a slice, a pizza slice, sería slice, se dice, porción. Slice. Slice, slice. Es piece, ok, slice. Bien. Yeah. Por reportar. Can you tell me? Cuando llegue a clases, dice que lo va a poner así. Va a haber una cosita en el escritorio. Cuando él llegue a clase, va a estar así de frente. Cuando él falte, o sea, cuando se venga a dar vuelta, pues ese día, si me llega, el papelito va a estar así. Cabale, no, bueno, para pasar la asistencia, sí, ¿verdad? Si llega, tiene que darle vuelta a su nombre. Para que vean que está presente. Qué buena asistencia, Jenny, me llega eso. Un buen método de asistencia. Es correcto. Yeah, excelente, Ramiro. ¿Hay questions? Yeah, Sandra, solo una me faltó ahí. No, ah, oh, ya la vi. Could you help me with homework? Yeah, with. It's correct. Just the last H. Just the last H. Okay. Porque la primera no va. Es with. W-I-T-H. Ok. Yeah. Error de dedo. Ok, it's okay. Could you return later? Could you accompany me to the supermarket? Could you meet tomorrow? Can you play soccer on Sunday? Can you buy me a chocolate? Can you pick me up at work? Excellent, Marnie. Good job. Can you buy milk? Could you come for me tomorrow? Could you give me your phone number? Can I take a break? Marjorie, good job. Okay, now ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a responder, a preguntar y responder estas preguntas en los breakout rooms. Para las afirmativas, the affirmative statements, I mean the affirmative answers, we're going to say yes, I can, or no, I can't. And with the ones with could, we're going to say yes, I could. Voy a responder could like que me pregunten con could. And no, I couldn't. Yes. Para las que me pregunten con could. Yes, I could or no, I couldn't. ¿Se entiende la forma en la que vamos a responder? Yeah. Yes. Excellent. So we're going to go and we're going to practice. Ouch. Ramiro, tell me. Miss, la respuesta y cuando uno pregunta, aunque sea I, she, he, they, todo, siempre es can y could. Yes, correct. Yes. Ahí no va a cambiar porque los verbos modales no siguen la regla para la tercera persona, for example. Ok, gracias. Pero recuerden que ahorita solo estamos preguntando can you, porque le vamos a preguntar directamente a los classmates. Ok, let's go. Voy a habilitarles compartir pantalla por si tienen que. Excelente, Iván. Ya revisé las suyas. Excelente, María Julia. Si no les llevo la invitación, me avisan para mandarles la invitación. Oh, pues no, sí, no me había dado la invitación. Gracias. There you go. Rodrigo, ¿le llegó la invitación? ¿O está de oyente? Igual, se puede conectar de oyente a la sala. Es que no sé qué pasó.
Yo le di unirme y me quedé. Se quedó. De repente se regresó. Ok, voy a enviarlo a otra sala. Don't worry, ahí está. Sí, Miss. Sí. Oh, ok, excelente. Sus compañeros están haciendo una práctica de los modal verbs can and could. Usted solo vaya de oyente y dígales que se acaba de conectar, por lo menos para que esté ahí interactuando, ¿ok? De acuerdo, gracias. Excelente. Welcome to the class.
si gusta puede decirnos ahí. Ah, sí. Las suyas. Puedes preguntarnos. Puedes preguntarnos y nosotros contestamos. ¿O no contestamos? No tengo compañeros que me acabo de unir. Ah, ok. Ok, Ani. Okay, no problem. Ok. No problem. Ok. ¿Le puedo entonces preguntar? Ah, no. Súper. Sí. Claro. Quiero una de la decisión. ¿Hicieron su cuatro? Sí. La mía sería, can you give me the... Yes. Yes. Yes, I can. Okay. Could you send me your email address? Please, por favor. Address. Could you send address. Me your email address? Yes. Yes, I could. Yes, I can. Okay. Can you bring the laptop to my office? Yes, I can. No, I can't. Jenny, could you spell your first name? Could you spare? Pues ahí le contesta, yes, I can. Or, no, yes, I could, or no, I couldn't. Yes, I could. Hello. Y aquí no hay nadie practicando, Marni, con usted. Sí, creo que a todos se les arruinó el Inter. ¿Todos han tenido problemas con el Inter? Sí. Oh, ahí está Jonathan, como que ahí está Jonathan. Estaba eating. Medio estamos practicando también. Ok, quiero escucharles ahí practicar. Está Iván. Rafael, le voy a mandar a Eric para esta sala, para que ya existamos más personas. Ahí viene Eric, se acaba de unir. Eric, hello, lo traje a esta sala, aquí están practicando sus classmates bien efusivamente, ahora están practicando el can y el could, haciendo preguntas con can y could, ¿ok? Vamos a estar preguntando y respondiendo, ¿yes? Ok. Excelente, no me van a quedar mal. Bye.
Ok, so now, para que no se nos lengua la trabe, right? We're going to practice a tongue twister. Vamos a practicar el tongue twister tan famoso que les estaba mencionando. So we're going to go with it. Vamos a ir con ese tongue twister. Vamos a esperar que vuelvan todos. And yeah. Ok, Jonathan, good. Now, we're going to go with the tongue twister. Vamos a ir con el tongue twister. Miren, yo sé que, like, it seems complicated, parece complicado, but it's not. No es complicado, okay? So let's do it. This is, aquí van a practicar mucho esto de very, porque aquí no dice very, como mucho, very, es muy diferente la pronunciación. Very, aquí es very. Very. Esta palabra que está acá se pronuncia como que fueran dos as juntas. A el A, but, así que esa un poquito larguita, but, porque si solo lo dicen but, me dicen murciélago, porque Batman es el hombre murciélago, ¿verdad? Usted no me está diciendo but, me está diciendo compró en pasado, but, very, but, a bit of, eso lo vamos a decir junto, a bit of, butter, butter. Ba, ba, butter. Espero que estén practicando porque ya yes, this is yours. But, y aquí es una U más corta, es entre una A y una U, but, the butter, butter, very, but, was bitter, bitter, bitter. Okay, recuérdense la canción de Michael Jackson, pareciera que dice bitter, pero no es, es beat it. Aquí es bitter, okay, bitter. Bitter. So, very, but, a, better, better. ¿Ven cómo esas WT sounds, they sound like an R? ¿Ven cómo la WT suena como una R? Better, butter, butter. Better, better, better. And it was better than the butter, very, but, before. ¿Ok? Acá sentido no tiene. Betty compró un poquito de mantequilla, pero la mantequilla que Betty compró estaba ácida, así que Betty compró una mejor mantequilla y estaba mejor que la mantequilla que Betty había comprado antes. Nos cuenta una historia, ¿verdad? Sí, bien emotiva, digna de un Oscar, pero we're gonna go here. Betty bought a bit of, seguido, butter. Again, Betty bought a bit of butter. But the butter, Betty bought, was bitter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. So we're gonna, vamos a desenredar esa lengua. We're gonna practice. Estamos practicando para que la pronunciation nos salga 10 out of 10. 10 de 10. Voy a ir un poquito más rápido. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Okay, I'm going to send you an audio to the WhatsApp group. What is the WhatsApp group? Okay, so. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Un poquito más rápido. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before.
Y después me lo van a decir, peri para peri para pate para peri para was peri so peri para peri para ni was peri tante para peri para before. Ese es el reto. Yes. To say better than the teacher. Mejor que la teacher. Claro que no se les lengua la traba. Claro que no va a suceder eso, ¿verdad que no, Marjorie? No se les va a lengua la traba. No, 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 no. Va a ser easy, easy, easy piece of cake. Piece of cake, ¿saben qué significa? ¿No? Pedazo de pastel. Sí, pero es un idioma. En español significaría algo así como pan comido. En el buen salvadoreño, chicha. Right? Facilito. So, piece of cake. This is going to be a piece of cake. So, peri para pit of butter, pate para peri para was bitter, so peri para peri butter, ni was better than the butter, but before. Si les ayuda con ritmo, peri para pit of butter, pate para peri para was bitter, so peri para peri butter, ni was better than the butter, peri para before. Okay? We're going to practice. Yo sé que lo van a lograr. We're going to practice, okay? So, I'm going to send you to the breakout rooms to practice y vamos a ver. No se vayan a morder la lengua. Don't beat your tongue. Don't bite your tongue, okay? Don't do it. Vamos a hacerlo and I think you're going to do great. Yo sé que lo van a hacer excelente. I think you're going to do a good job, a perfect job. Let me see here. No, we're good. I think we're good. Okay, let's go. There we go to practice. Let's go.
Bueno, voy de nuevo. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bitter butter, and it was better than the butter Betty bought before. Representante femenino. Betty bought a little butter, but Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought, me equivoqué. So Betty bought a better butter. And it was better than Betty. No se me lengua la traba. Démosle, démosle. And it was. And okay. It was better than the butter Betty. La línea. Así es, sí. Adelante, ¿quién le toca a Silvia? A mí, sí. Perdón. Adelante. Bueno. Betty bought a bitter butter, but the better Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Hello, recuerden que no es bout, es bad. Como que fueran dos bad. 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 Yes, correct. Gracias, teacher. Ahí vamos. Very. Es normal. Uy, cuidado con el chat de WhatsApp. Uy, dice. Cuidado. No lo escuchamos. No se escuchó, Johnny. Es que no, tienen no que darle compartir sonido. Antes de compartir pantalla, le va a dar ahí un cuadrito que aparece abajo y dice compartir sonido. Ah, pequeño detalle. Yo dije, me está yendo todo. Y solo usted lo está escuchando. Ajá, yo dije, qué chivo, ¿cómo le entienden? Pero el share. Y cuando ahí abajo le aparece un cuadrito que dice compartir sonido. Antes de que le dé compartir, solo le va a dar clic verde. Personal. Compartir sonido, dice abajo.
Okay, so we're back. Let's see. ¿Quién va a ser brave, valiente de decirlo? Yo ahí entre esos grupos estaban practicando con todo. Solo un par de lenguas la traba, ¿verdad? Pero lo demás, good. La persona que de repente entré y le salió volando un pedazo de lengua por allá. Oh, ahí está. ¿Cómo dijo Johnny? Que me equivoqué. Aunque se equivoque. Ok, voy con Johnny, después con Ramiro y Jonathan, ¿ok? Ok. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, good job. Solamente que el bought lo vamos a hacer bought, ¿ok? Bought. Sí, no decimos but. La U. No decimos la U. Pero bien, good job. Excellent, Johnny. Good job. Bien a los que aplaudimos ahí. Excellent. Ok. Ok. Betty bought a bit of butter. Perdón, voy a empezar otra vez. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. And I was better than the butter Betty bought before. Good job. Solo lo mismo, el boat. Decimos boat y es bad. Ok. Bad. Yes. Yes, excellent. Good job. Excellent. Jonathan, Josué, let's go with you. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a very butter, and it was better than the butter very bad before. Excellent. Good job. Excellent, Jonathan. Remember always the bad, right? Yes. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sé que quieren, yo sé que pueden. I know you can do it. I know you can do it. I'm pretty sure you can do it. Nope. And then shy? Me, teacher. Excellent, José Alfredo. That's it. Wait. Very bad at bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad at bitter butter. And it was bitter than the butter very bad before. Yes, good job. Solo que me dijo bitter donde tenía que decir better. Better butter. Perdón. Yeah, better butter. Yes, good job. Lo demás muy bien. Excellent, excellent. Muy buena pronunciation ahí, José Alfredo. Okay. ¿Quién más? Decía mi abuelita, valiente, valiente, seré. Vaya Maduri, rompa su miedo. Ok, ha sido seleccionada, you have been chosen, la elegida de esta noche, Marjorie. ¿Qué tal eso? Dedocráticamente, dice. Ha sido seleccionada por José Alfredo, él dice que él confía en sus habilidades. Es un pues regalo sí, de esta noche. Que me muerda la lengua como él quiere. Ok, let's go, Marjorie, I know you can do it. Ok, very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So very bad, a bitter butter, and it was better than the butter, very bad before. Excellent, good job, that was good, excellent, Marjorie. Ella mismo se rectificó sus errores, ¿verdad? Okay, so, Johnny, ¿va a decirlo otra vez? No, fue por error, okay. So here's the thing. Cuando ustedes estaban pequeños, a ver, yo no me acuerdo, a mí me cuentan. Creo que el estar chiquito así de 1, 2, 3, 4 años es como cuando alguien está borracho. Le cuentan qué hizo, pero uno, de verdad, yo hice eso, right? Like, we don't remember. Le digo por ahí que hay gente que yo conocí que era borracho, no por experiencia, ¿verdad? Gente, ¿verdad? No. Bueno. No. Ok. Sí, so, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Ok, so así here es. Is the situation. Aquí está la situación. Son pequeñitos. ¿Ustedes creen que salieron del vientre de sus mamás y ya caminaban ustedes? ¿Ya caminaban? ¿Salieron caminando? Mi mamá dijo que sí. Mamá dijo que sí. Esos cuentos son mejores que los de Disney, right? O el hijo de la máscara.
El hijo de la máscara, yeah, exactly. No, usted tómelo, quiero que me diga en serio, no, teacher, para darles un ejemplo, pero no, me dicen, sí, ah, esa mi campaña. Pues no, pues, no, no, vaya, pues, no, vaya, teacher, okay. No, no, teacher, no, 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 okay. No, miss, teacher, no, miss, no, de hecho, no, miss, porque todo teacher, no, vea, pero no, miss, yeah, okay, so here's the situation. Primero, ¿qué pasó? Primero intentaron hacer pininitos, no me van a decir que no, porque sí, sí, intentaron hacer pininitos. Después tal vez gatearon. No me voy a decir que tampoco dibujo. De un no solo, de un solo. Nosotros paramos y corrimos. Qué bárbaro. Hicieron reportajes de ustedes ahí en el código 21. Además, sale del al regresar. Sí, no, cosas que se verán. No, pero el punto es, antes de correr, hay que gatear al que quiero llegar, pero tal vez extendí mis palabras, pero eso es lo que quiero llegar. Antes de decir very bad a bit of butter, yo tengo que decir very bad a bit of butter. Que lo diga lento, pero es el propósito, right? Yes, I have to do it. Very bad a bit of butter. Luego very bad a bit of butter. Pero no puedo decirlo así si no lo he dicho individualmente. Porque a mí me pueden decir ustedes, pero ya lo dije. Si no lo escuché es porque lo dije bien rápido. No, that's not it, right? No, no es así, no pasa así. So you have to say word by word, tiene que decirlo muy rápido, palabra por palabra para poder llegar a la parte rápida. Ahora otra reflexión que les quería hacer, ¿verdad? Porque, no sé, siento que algunas personas me han dicho porque tienen cámara apagada, otras no. Pero aquí es, vaya. La clase en línea tiene una particularidad que muchas personas dicen, no, pero es que las clases en línea, no, porque es muy aburrido, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, en parte hay razón, pero en parte no, porque piensen una cosa. La experiencia que está teniendo en este momento Marjorie o Johnny, Jonathan, alguien que esté participando, en general los que están participando, no es la misma experiencia que está teniendo alguien que no está participando. ¿Por qué? Porque cuando yo me involucro... Diga nombres. Lo que quiero decir es que cuando yo me involucro, me da menos sueño. Rodrigo lo decía. Si no participo, ¿qué pasa, Rodrigo? ¿La vez pasada usted? Me duermo. Exactly, es me así. Participo, me duermo. Exactly, es eso. Mire, aunque yo solo esté repitiendo algo y ustedes ahí repítalo, no es necesidad de que yo le diga repeat after me, you have to repeat it porque están aprendiendo. Entonces, la experiencia, si es interactiva, si usted está involucrado, involucrada en la clase, si está participando, si está preguntando, si está, o sea, y se ve, ¿verdad? Es diferente a la experiencia de que usted no esté presente ahí. Así que la clase mía yo creo que sí funciona, porque yo como docente aquí estoy, ¿verdad? Enfocada en ustedes, como que estuviera dando la clase, ya, tengo la pizarra, esto y lo otro. Pero si yo apago mi cámara y solo estoy aquí, ¿verdad? Existiendo, pues obviamente la clase, fíjense que no aprenden mis alumnos cuando les doy clase en línea. Yo me conecto, apago el micrófono, apago la cámara, pero yo estoy conectada, no sé por qué no aprenden, ¿verdad? So, yo tengo que poner de mi parte para que ustedes aprendan, ¿ok? La reflexión a la que voy con esto es que sí se puede, you can do it, pero hay que participar y hay que preguntar hasta de las cosas más que les parezcan a ustedes absurdas. No, no voy a preguntar eso porque qué barbaridad, se van a reír de mí. Esa pregunta que usted tiene, probablemente se la están haciendo 5 al mismo tiempo y diciendo, ojalá que otro la pregunte, porque no, es que a mí me da pena que vayan a decir tal cosa, ¿ok? O igual, si yo participo diciendo el tongue twister, que aunque lo diga mal, como dijo Johnny, aunque me equivoque, pues el punto es ese, de equivocarse se aprende, ¿no? I think that's how we learn. La mayoría aprendemos así. No andaba tal cosa, me pusieron una esquela, ay, pero ahora como ya apagué aquella esquela, me voy a acordar de andar esa cosa y nunca se me olvidó volver a andarla, ¿verdad? So that's how we learn sometimes. Pero hay que equivocarse, hay que participar, hay que estar aquí presente para que el conocimiento y el aprendizaje pues sean de una diferente manera, ¿ok? Y ahí si encienden sus cámaras, yo lo veo bostezar, yo digo, ¿verdad? Me da envidia, porque yo no puedo. Ya vamos a mimir. José, me va a tragar, qué barbaridad. Ok, we're gonna continue. Vamos a continuar porque ya vi esa charla patrocinada por Inglés Corporativo, ¿verdad? Que me están pagando. Ok, so we're gonna go here. Dice, different uses for can and could. Les quiero explicar como para qué podemos usar cada uno de ellos.
first one says general ability, para una habilidad en general en el present. So we're talking about this timeline, esa línea de tiempo. Now, I can speak English, you see? No es algo que está pasando en un tiempo específico, porque no es que yo pueda hablar inglés de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, o hablar inglés en general, I can speak English, yes? Y esta es una general ability in the past, una habilidad que yo tenía en el pasado. I could play the piano when I was younger. Yo podía tocar piano cuando estaba más joven, but I didn't practice. Ya no practiqué. I cannot anymore. So, le pas, decíamos, ¿verdad? Para hablar de habilidades, it's present, this is past. This is to ask for permission. Y aquí voy a lo que les mencionaba. This permission is informal. You see? Can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen, please? Aunque estoy diciendo please, es un poco más informal. So I can do it with my friends or someone I trust, alguien de confianza. And could, in this case, to ask for permission, ven, es lo mismo. But this is more polite. ¿Más? ¿Qué decíamos que era polite? Más educado, amable. Exacto. Entonces, todos esos adjetivos, they are correct. Could I use your bathroom, please? You see? It sounds a little bit more polite. Then we have to request something, para pedir algo. In both, the same, you see? But this is more polite again. Can you help me, please? ¿Podría ayudarme? ¿Podrías ayudarme, por favor? Puedes ayudarme. It's can you help me, please? ¿Puedes ayudarme, por favor? And this one, it's could you pass me the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? This is more polite. But again, look, estos son lo mismo. This is just more polite. Now, possibility and possibility in the past. It can get very cold there at night. Puede que se ponga bien helado o bien frío ahí en la noche. Yes? Possibility in the past. Y para esta hay una pequeña regla que está acá, que es could have past participle. Vamos a utilizar el could, el have, como para presente perfecto, y el pasado participio del verbo. Saben que hay tres líneas de los verbos, ¿verdad? Como... For example, break, broke, broken. Yeah? Tres líneas. Entonces vamos a utilizar la tercera, the third one. What? You could have broken your leg. Pudiste haberte roto la pierna. Pudiste haber. Okay? This is cuando usamos esto. Okay? Esto en presente, incluso en español, creo que es complicado. Habiendo habido amado, ¿cómo es el pretérito pluscuamperfecto? No nos vamos a meter en estos deep waters, en estas aguas profundas, pero para que lo tengan en cuenta. Offer to help someone. Para ofrecerle ayuda a alguien. Can I carry your bags for you? ¿Puedo llevar las bolsas por ti? Can I carry your bags for you? Para ofrecer ayuda. Suggestion. Para sugerir algo. We could go to the movies if you like. Podríamos ir a ver las películas si tú quieres. Yes? We could go. Puedo de ofrecer algo. We could do this. Podríamos hacer esto. Cuando utilizamos can't, es something that is not allowed. Algo que no se permite. Not allowed to do. Okay, this is a prohibition. You cannot smoke in this room. No puedes fumar en esta habitación. You can't go to the party. No puedes ir a la fiesta porque mañana vas a trabajar. Conditional of can. Y el can, ese could, puede ser la condición de can. Okay? Como I could make some fresh juice. Yo podría hacer esto. Okay? Hablando sobre una condición. Yes? So this is like you have a general idea how to use can and could. And just to prove that you're learning how to use it. Y gracias a la persona que lo envió ahí. Thank you very much for sending it. We are going to do this next activity. Remember, to participate is to learn. Participar es aprender. Okay, let's do these some examples together. Okay, let me know when you can see my screen. Oh yeah, I think you can see my screen now. Okay, fill in the blanks. We're going to use, y aquí les da incluso la estructura, can, could, can, couldn't, can, could, para question y para answers. Ahí les da, ¿verdad? Fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above box. Vamos a utilizar las palabras que están
aquí arribita, dice que son can, could, couldn't. Basados en el contexto, voy a adivinar cuál están usando. Go to the party last night. Oh, estoy hablando del pasado. Estoy hablando de about last night. Because I was sick. ¿Cuál sería el perfecto acá? Estoy hablando del... Good. Could, pero como dice a la fiesta, could not, couldn't. 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 Porque no pude ir a la fiesta. Se está explicando que no pudo porque estaba enfermo. Noel, cook Italian food, una habilidad. ¿Cuál utilizamos para habilidad? Y es pregunta. Solo voy a ponerle en afirmación. Pero can, exactly. Good job. Yes, he. Como estoy respondiendo, esto sería yes, he. Can. You see, it's super easy to do. So yes, I'm going to go here with terminado. Prueba mi respuesta. Sin you see, you did a good job. Hicimos un buen trabajo porque ahí está, está bien. So you're going to complete these exercises and then you send me a screenshot to the group. Remember, que hacerlo, o sea, vamos a hacer ese trabajo en grupo y así es como se va a aprender. El propósito no es ir y estar callados en las salas, ¿verdad? O esperar yo que alguien más lo responda y yo solo voy a estar viendo. No, it's to participate. Vamos a participar. That's the main purpose. Voy a cambiar aquí a algunos participantes porque esta sala no me gusta. Déjeme decirle a usted. Esta sala está bien. Necesito aquí personas que participate. Okay. I think we're good. Pienso que estamos bien. Let's go.
is he? Stop his car. Douglas hit the... A golpear. Porque no pudo tener su carro. Ajá. Sería cool. ¿Quién? ¿Quién? Porque es como acción, ¿verdad? Ajá, can't. En negativo. Can't. Can't. How many hotels? One time. You at one time. Aquí es de posibilidad, ¿verdad? O es de habilidad. Como de posibilidad. Cool. Okay. Oh, de habilidad. Entonces sería habilidad. ¿Qué? Quiero ver cuántos. Yo creo que. ¿Qué? ¿Qué dicen si voto es quién? ¿Quién? Ok. Que yo pienso que están con I. With my reading. ¿Quién? 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 Espérame que no sé si es este. ¿Quién? 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 No, solo ¿quién? ¿Quién? Es positiva la respuesta. Oh, la yes, he can see it. You have a reason. My sister. But, ¿quién? But, Kent. No, sería Kent. ¿Sí? Sí. Una ligera sospecha de que no puse la, el apóstrofe que era en su momento. Pero... ¿quién? ¿Quién sería esa? Y aquí, they go to... sería... Ken, cannot, can't. Can't. Y aquí era... Y es cool. Cool. Ay. Ajá, vaya, veamos ahí en el FAE por qué nos salió malo. Le dice, ¿puedes leer cuando tenías 4 sí. años? Ajá, porque era pasado. Exacto. Yes, I could, hubiera sido ahí, ¿verdad? Sí. I am very tired. Soy muy cansado. So I couldn't go out to the park today. So no pude ir al parque ahora. O no podría ir al parque ahora. Bueno, en su lógica sí está bien, no podría ir al parque ahora. Pero sería lo más correcto. Por eso no puedo ir al parque ahora. No puedo ir. Ya sería I can't go to the park today. No tiene el otro, en ese caso, ninguna relación, digamos, en el verbo, que el primer verbo esté en pasado. No hay ningún verbo en pasado. Ah, se refiere al tire. Ajá. Oh, ok. El tire está como un adjetivo. Yo estoy muy cansado. Es cierto, tienes razón. Exactly. Yes. Okay. El verbo to be sería el correcto ahí, ¿verdad? Number 13 dice, Douglas hit the tree because he couldn't stop. Douglas golpeó el árbol porque él no puede parar su carro, porque no pudo parar su carro. Porque no pudo. Exacto, that is correct. Pero por lo demás, buena nota, good job. Oh, los demás lo están volviendo a hacer, así que no sé qué tan genuino sea, pero yes. Okay. Nosotros no lo hicimos de nuevo. Ah, vale, ok, good job. Pero bueno que claro. Analicen eso, ¿verdad? Porque me salió malo esto sí. Y así, ¿ok? Ok, yes. Gracias. Pueden practicar pronunciation y recuerden que es could, no es could. Could. It's cool. It's cool.
Okay. So basically we had a few problems. Tuvimos un par de problemitas, but I think creo que era más porque no nos fijamos en los tiempos que era, ¿verdad? Que estaba hablando en el momento. Por ejemplo, cuando decía when I was 4 years old o when you were 4 years old, que era cuando tenía 4 años, ¿verdad? Pero en lo contrario, podríamos decir que no les costó mucho o si sienten que les está costando este tema. ¿Quisieran que lo reforzara o lo han entendido un poco? ¿Quieren que lo refuerce? A mí, yo sí, no sí, por mucho. Favor. Yo sí, sí quisiera que lo refuerzo. Bye. Entonces sí, voy a reforzarlo un poco mañana, voy a retomar, porque iba a empezar con may y might, pero si no han entendido, pues dije yo el can y el could, no puedo pasar a lo siguiente. Así que voy a reforzar mañana can and could, y si ya lo entendemos, paso al may y might, ¿ok? ¿Les parece? Por favor, Miss. Excelente. Por favor, Miss. Aunque yo guarde el video, aunque yo guarde el video en YouTube, con el tema que tocaba ahora, ustedes saben que es el refuerzo de este tema, ¿verdad? Porque lo voy a guardar con may y might, porque esa sería la clase de ahora, pero va a ser el can and could. Y el de mañana también va a ser can and could, aunque ya toque otro tema, y may y might, ¿ok? Yes, le voy a poner okay. Modal verbs antes para que ustedes lo busquen, si lo buscan de nuevo, ¿ok? Ok. Bueno, solo quiero confirmar asistencia. I just wanted to confirm attendance, porque es late. Igual, si alguien se quiere quedar, ya le dije que si se quiere quedar alguien, me diga, ¿verdad? Me quiero quedar a refuerzo tal día, o así, y yo me quedo con ustedes. Yo no los obligo, pero pueden quedarse en cualquier momento. Bien, bien. Vemos ahí con Alex Gerardo Peña González. Present. Ani Damali Villalobos Coreas. No sé si se conectó. Ah, oh, sí está, pero está bien. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Present. Iván Alberto Castillo Alas. Present. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Okay, that will be it for today, and I will see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye bye. Tomorrow, teacher. Bye. Good night. Vamos a mimir ya. Bye. A mimir, a mimir, a mimir. Exactly. Bye.